Hola, ¿qué tal amigos de Cuarto Poder? Bienvenidos a esta emisión de TVO Deportes con lo más relevante que ha acontecido tanto en el medio local como nacional e internacional. Hoy tenemos un programa con mucha información, ha sido un fin de semana de muchísima actividad y vamos a comenzar, si les parece, con lo relativo a la lucha libre y esta magna función que se efectuó en Tuxtla Gutiérrez. La información la presenta mi compañero Freddy Manga. Emocionante, de alarido y sangrienta resultó la lucha semifinal entre New Fire Junior y Máximo dentro de la función Noche Revolucionaria que se vivió este sábado en el Centro Deportivo Roma. Tanto el chiapaneco como el de la Ciudad de México desahogaron algo del odio deportivo que semanas atrás se profesaron sobre la lona del coloso tuxtleco. Bastaron instantes para que la reyerta entre ambos gladiadores subiera de tono e hiciera que ambos se lastimaran la parte de la sien. New Fire fue el primero en saborear la sangre, pues a mordidas hirió a su rival, quien no se quedó con las ganas y se la cobró en cuanto pudo, porque en un abrir y cerrar de ojos, los dos luchadores veían correr el plasma sobre su rostro. La escena hizo enardecer al público, que por primera ocasión en mucho tiempo le negó el apoyo al conocido Lazarito, yéndose en un gran porcentaje con Máximo, quien con su carisma y gran porte luchístico se ganó el respeto de la afición tuxtleca. En el contexto deportivo, ninguno de los dos disminuyó su rendimiento, pese al gran desgaste físico que mostraron. Vuelos espectaculares no faltaron, principalmente por el capitalino. De pronto, un descuido de Máximo le costaría la contienda, ya que Fire Junior le puso de espaldas planas con un golpe ilegal. El chilango, referee en turno, no se dio cuenta de la acción y realizó el conteo respectivo para darle la victoria al chiapaneco, misma que fue abucheada por los espectadores, pues vieron la acción desafortunada de este. Decretado el triunfo, Máximo lanzó un nuevo reto a New Fire, cabellera contra cabellera. Fuego Nuevo, padre de Fire, le indicó que no aceptara, pero la presión de los aficionados fue tanta que el chiapaneco aceptó, quedando todo para el próximo 18 de diciembre en el mismo Centro Deportivo Roma. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bueno, cambiando de tema, yéndonos con este evento que por fin se pudo efectuar después de casi 2 años de pandemia, hablamos del tema del selectivo estatal de natación, una competencia organizada por la Asociación Estatal de este deporte, y como le mencioné al inicio, pues casi 2 años sin un evento oficial competitivo para los jóvenes atletas de esta disciplina. Tenemos la nota, vamos a presentarla a continuación. Con la incorporación de nuevos nadadores a la lista de clasificados para integrar la selección Chiapas de natación, concluyeron las acciones del selectivo estatal efectuado en Tuxtla Gutiérrez, el cual fue clasificatorio para el Nacional de Invierno, curso corto 2021, a efectuarse el próximo mes de diciembre en el complejo acuático del Polideportivo de Zapopan, Jalisco. El selectivo estatal, organizado por la Asociación de Natación del Estado de Chiapas y que tuvo como sede las instalaciones del Club Deportivo El Delfín, se efectuó a lo largo de 4 sesiones diferentes, la última de estas el domingo por la mañana. Al cierre de las actividades, destacó la actuación del experimentado tritón y ex seleccionado nacional juvenil Juan del Pino Salas del Club Aquarius de Tapachula, quien dio las marcas mínimas para las pruebas de los 200 metros combinado individual y 200 pecho dentro de la categoría de 17 y mayores. De igual forma, figuró Santiago Tato Sánchez, quien dio los tiempos para el 100 y 200 metros pecho en la categoría 15 y 16 años, mientras que se sumaron nuevos nadadores como Braulio Pacheco de Mantarrayas y Diego Vázquez del Delfín, quienes consiguieron el pase para los 50 mariposa, ambos en la categoría de 13-14 años. Estos nadadores se suman a las sirenas y tritones que previamente habían dado marcas en diferentes pruebas, como fueron los casos de Gabriel Estrella, Hanna Solís León, Daniel Espinosa Ortega, Kiana Tobías Santiago, Frank Dorley Robles, Fernando Suárez León, Julio Espinosa Guzmán, Romeo Mesa Laguna, Ariadna Sarmiento Monzón, Rafael Hernández Gómez, Augusto Enríquez López, Octavio Pérez Rosales y Camila Rodríguez Uriano. Al término del certamen, atletas que dieron los tiempos mínimos en varias pruebas compartieron su beneplácito por clasificar al nacional, así como por el regreso a las competencias. Pues muy un poco nerviosa por los resultados, pero pues segura de que se entrenó bien para pues las marcas que llevamos y esperando unos mejores resultados todavía en el campeonato nacional.
En general, en este estatal, ¿cómo te fueron tus pruebas? ¿Mejoras marcas? ¿Las mantuviste? Pues relativamente bien. En los dorsos, que son mi mejor prueba, le bajé, bueno, al 100 y al 200, lo logré bajar. El 50 lo mantuve y las otras pruebas también las mejoré un poco. Pero pues sí, una buena experiencia. Pues se sintió muy bien ya el poder competir con otras personas, ya que pues esto nos ayuda pues a mejorar nuestras marcas, ya que pues como que nos motivamos, por así decirlo. Y pues la verdad me pareció bastante bien que ya se pudieran renovar estas competencias. ¿Cómo se sintió estar nuevamente en el banco de salida con tu otro? Pues se sintió muy bien, ya que pues para eso me estaba preparando. Y pues sí, se sintió muy bien también el competir con otras personas de otros clubes que tenía registradas para el selectivo, y pues la verdad es que me fue muy bien en esta competencia. ¿Tus perspectivas para...? ¿Vas a ir primero a la Copa Andemna, verdad? ¿Y luego vas a ir a la Copa Andemna? Todavía no sé si voy a la Copa Andemna, pero al Nacional sí, sí voy a ir. Y pues mis expectativas para las dos competencias pues es prepararme... Creo que para la Copa Andemna son dos y para la otra son tres. Prepararme estas dos, tres semanas, prepararme con todo, entrenar fuerte, seguir así para llegar con todo el poder físico para las siguientes competencias. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, vale la pena mencionar que en este evento, en la última sesión, se hizo un protocolo de parte de la NEC, donde se entregó una serie de estímulos económicos a algunos deportistas que han clasificado al último evento nacional, un Gran Prix de la Federación Mexicana de Natación. Se les dio un dinero, un apoyo. Además, se rindió un minuto de aplauso a la memoria del maestro Salvador Anceto Rosales, quien falleció hace unas semanas. Apenas un promotor incansable también de este deporte de la natación. Y bueno, también en un festejo esperado, el décimo aniversario del Club de Básquet DAE de la maestra Diana Mesco, estuvo presente nuestro compañero Freddy Manga, y este es su reporte. Cientos de jugadores festejaron en grande el décimo aniversario del Club Básquet DAE, uno de los más ganadores y emblemáticos del estado. La fiesta dio comienzo el pasado sábado 20 de noviembre en el auditorio de la Unidad Deportiva del IMSS Panchón Contreras. El protocolo oficial contó con la presencia de la profesora Diana Amezcua Echeverría, directora general de Básquet DAE, Jaime Natarén Pimentel, director del INDETUX, Bernardo Coutinho, director de la ENLEF Tuxtla Gutiérrez, Nelly Checón y Reynold Grajales, integrantes del CUPCH, así como el presidente municipal de Villaflores, Mariano Rosuales Suart. La anfitriona del evento dio la bienvenida de forma general a los presentes, haciendo puntual énfasis en que la diversión debía ser lo principal en los tres días que duró el certamen. Posteriormente, el alcalde de Villaflores fue el encargado de inaugurar el campeonato. Después del acto protocolario, los encuentros comenzaron de manera más fluida en cada una de las sedes estipuladas. En el caso del Panchón Contreras, albergó a la categoría cadetes femenil. La varonil tuvo como su escenario principal la duela del auditorio Efraín Fernández Castillejos. En las instalaciones del Covach Plantel 13 Oriente, compitieron los equipos de la división pasarela varonil, en tanto que la femenil ocupó las canchas al aire libre de la propia unidad deportiva del IMSS. Para las divisiones infantiles, sobre todo la femenil, el Parque del Oriente fue la mejor sede. Los varones compitieron en el espacio antes mencionado, así como en las canchas de la Unicach. Finalmente, la micro mixta tuvo como su recinto oficial las instalaciones de la ENLEF, y para la división pañales, el Panchón Contreras también fue su casa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Bueno, felicidades al Club de Básquet DAE de la maestra Diana Mesco por este festejo. Y también el fin de semana fue de finales en la Liga Municipal de Tocho Bandera, una jornada maratónica de encuentros, y en particular destacamos lo que es la final de la categoría femenil, que tiene un nivel altísimo de competencia. Llegaron dos equipos que, bueno, eran de los pronosticados, aunque había quizás otras dos escuadras que estaban por ahí peleando, pero los finalistas al final de cuentas fueron el Dream Team y el equipo de Queens. Estos equipos, bueno, pues ahí jugando esta final en el Parleado de Cañahueca. Queens ya tiene una historia amplia en este escenario. Ha sido campeón, ha sido subcampeón el equipo morado, los de Queens. Y el Dream Team, pues un equipo que surgió hace poco, digamos que también durante la época de la pandemia, algunas jugadoras que no tenían actividad pues se decidieron a juntar y crear este equipo con muchas de las mejores exponentes del Tocho Bandera. Realmente le hacen honor al nombre, es un equipo de ensueño, un Dream Team, aunque en esta final sufrieron para llevarse el campeonato. Se impusieron 18-13 el conjunto del Dream Team. Una muy destacada actuación de
Lizeth Corzo con 2 anotaciones del lado del equipo ganador. También la quarterback Carla Tacías con envíos a la zona de anotación. Patricia Melgar con acciones defensivas muy importantes también en este encuentro. Y del lado de Queens parecía que lograban dar la sorpresa al vencer este equipo. Estaban arriba en el score, pero en los últimos minutos les dieron la vuelta. Destacar la participación de Carolina López con mariscal de campo del equipo de Queens. También a la ofensiva María Fernanda Huerta, Dania García, con un partido bastante destacado. Lamentablemente no les alcanzó para llevarse el título en esta final de la Liga Municipal de Tocho Bandera, que por cierto platicábamos con el presidente de la Liga, con Cristian Constantino, y nos decía que ha crecido tanto el Tocho en el sector femenil, que en su próxima temporada ya van a tener 2 divisiones ante el crecimiento de los equipos. Va a haber una división élite, la categoría femenil A, con los mejores equipos, y una categoría de desarrollo, llamémoslo así, una división B, con la mayoría de los equipos participantes, con muchas chicas que quizás no tengan tanta experiencia como estas escuadras que fueron las que disputaron la final, pero que también pues ahí compiten fuerte en esta disciplina del Tocho Bandera, que también exponencialmente ha sido su crecimiento después de la pandemia del COVID, por pues todas estas cuestiones que tiene favorables de que no hay contacto en este tipo de juegos. Se desprenden las banderolas que llevan las jugadoras a la cintura. Vemos la entrega de los premios a las jugadoras más valiosas de la temporada, que fueron Paula Zabaleta de Águilas por Sachs, María Fernanda Cundapí de Piratas, también fue la más valiosa por tacles, Nikita Saldívar fue la más valiosa en intercepciones y anotaciones, Carla Tacías en pases de anotación. Y bueno, tenemos impresiones de la figura del encuentro, que fue Lizeth Corzo. Esta jugadora anotó 2 tochos para el equipo campeón. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Qué significa esta final para ti y para el equipo? Ay, es una final muy importante porque la verdad nunca habíamos jugado esta liga con el Dream Team. Es primera vez que entramos con Dream y sabíamos que íbamos a ganar. Ganamos, estuvo un poquito complicadito al inicio, muchos nervios, pero al final logramos el objetivo que siempre sabíamos que íbamos a hacer, ganar este partido. ¿Cómo estuvo la temporada para Dream Team? Cuéntanos un poco. Estuvo muy bien, nunca perdimos, la verdad, jugamos muy padre. Es un equipo que ya venimos jugando desde hace mucho tiempo juntas y pues ya ganando como siempre. Te sufrieron un poco en el partido, ¿no? ¿Ah? ¿Sufrieron un poco en este sí, partido? Sí, sufrimos, la verdad, sufrimos. Empezamos con los nervios, había mucho nervio, fallamos mucho, no agarrábamos, no tacleábamos, pero al final de cuentas pues ganamos y pues gracias a Dios. Lo logramos. ¿A quién le dedicas ese triunfo? A mis compañeras, a mi equipo, a mis papás. Bueno, ahí está lo que menciona Lizeth, que fue la jugadora del partido en esta gran final, así que Dream Team es el campeón de la Liga Municipal de Tocho Bandera de Cañahueca. Pasamos con información del voleibol, lo presenta mi compañero Freddy Manga. La jornada 5 del campeonato municipal, profesor Javier Antonio Ferrera Noricumbo, vio al equipo de PSP obtener 2 triunfos importantes, siendo el primero el que más trabajo le costó, pues debieron disputar los 3 sets obligatorios que marca el reglamento para definir a la sexteta triunfadora del encuentro. Ante Felinas, PSP inició perdiendo 25 puntos a 23. Durante el segundo set, las jugadoras de PSP sabían que debían esforzarse más y sobre todo estar muy concentradas tanto al momento de atacar como de defender. En el periodo intermedio las cosas cambiaron. Ahora fue el equipo felino que no tuvo certeza, hecho que le hizo perder 25 a 23. Debido a la intensidad del partido, el último set tenía posibilidad de vivir la misma dosis, pero no ocurrió. PSP logró tener definición en los momentos oportunos y así ganar el set, 15 puntos a 7 y con ello también el juego. Con esto, Felinas sumó un descalabro más en lo que va del presente campeonato. Para su segundo compromiso, PSP fue más contundente y en 2 sets consecutivos derrotó a Adlers. El primero se lo llevaron por diferencia de 12 puntos, en tanto que para el definitivo, la ventaja fue de 8. Es importante mencionar que debido a otros eventos en la capital chiapaneca, la jornada deportiva se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela de Enfermería. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bueno, pues en el panorama internacional también se corrió este gran premio de Qatar de la Fórmula 1 en este escenario, bueno, este país más bien que va a hacerse la próxima Copa Mundial. Hubo muchos futbolistas ahí presentes como para darle realce a la sede. Estuvo David Beckham, estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
dándole un poco de colorido, pero lo más emocionante ahí estuvo justo en la pista, sobre todo con esta gran actuación del piloto español Fernando Alonso, que tenía 7 años sin subir a un podio desde la última ocasión que lo había logrado. Él se retiró un tiempo de la Fórmula 1, regresó esta temporada y logra subir al podio en tercer lugar, por detrás de esos dos que protagonizaron el pique más fuerte, que fueron Max Verstappen y Lewis Hamilton. Hamilton ganó la carrera de principio a fin. Verstappen intentó darle alcance, pero la verdad no pudo. Por ahí tuvo un poco de fortuna Checo Pérez, entre comillas. Avanzó bastante bien, remontó posiciones, pero el oponente más fuerte directo que tiene Checo Pérez, que es Valtteri Bottas, se ponchó su llanta y eso le permitió a Checo sumar puntos y que Valtteri Bottas no sumara en esta fecha. El mexicano quedó cuarto en la clasificación, cerca de pelear por ese tercer lugar. Y aquí, como vemos, pues los ganadores, Hamilton primero, segundo Verstappen, tercero Fernando Alonso el español, cuarto el mexicano Checo Pérez, quinto Esteban Ocon, sexto Lance Stroll, los de Ferrari por detrás Sainz y Leclerc, séptimo y octavo, noveno Lando Norris y en décimo Sebastián Vettel. Esto en la Fórmula 1. Y así está el campeonato de pilotos, muy cerrado. Verstappen sigue a la cabeza con 351 unidades, punto 5, Hamilton está a pocos puntos de diferencia y en la próxima carrera que se va a efectuar en Abu Dhabi podría darse ya el cambio en caso de que Hamilton gane y obtenga por ahí el punto extra, pensando en que queden otra vez 1-2. Y Checo Pérez pues a 13 puntos de Valtteri Bottas. Ojo que Checo puede, si tiene un buen cierre de temporada, meterse quizás al top 3 de pilotos de este Mundial de la Fórmula 1. Ya con buena diferencia sobre Lando Norris, cuando menos ya Checo casi seguro ese cuarto lugar, el top 4 de pilotos de la Fórmula 1. Y en lo que es el campeonato de constructores, el equipo de Mercedes sigue estando a la cabeza de la clasificación, pero apenas 5 puntos de diferencia sobre Red Bull. Muy por detrás viene Ferrari, intentando que McLaren no lo desplace, cuando menos de ese tercer lugar de las estadísticas, después de este Gran Premio de Qatar. Quedan 2 carreras más en lo que viene de la temporada. Y pasamos con temas que tienen que ver con el fútbol y en particular esto que fue la presentación de un libro, un documento, pues digamos, muy valioso porque tiene en sí más de 144 páginas dedicadas a la época dorada del fútbol amateur en Tuxtla Gutiérrez. Es un libro titulado Tuxtla, de fútbol y otras cosas. Un libro escrito por Alfredo Flores Culebro, quien fue jugador de aquella época dorada y también es contador público. De don Alfredo Flores Culebro pues tuvo a bien hacer este compendio de historias, de anécdotas, de memorias de lo que ha acontecido en el fútbol tuxtleco y sobre todo pues haciendo uso de muchos documentos fotográficos y sobre todo de muchos relatos, muchos de ellos muy divertidos. Y aquí fuimos a la presentación del libro que se efectuó precisamente en las instalaciones de la secundaria del estado, donde antes estuvo el ICACH, que fue, digamos, el gran estadio que tuvo la capital chiapaneca en esa época de los años 60, 50. Ya después el fútbol se muda al Flor del Sospo, ya se vuelve luego esa casa del fútbol, después vendría la construcción del estadio Soque, pero digamos que las primeras grandes batallas del fútbol tuxtleco, los primeros grandes ídolos de la afición, estaban en esta cancha del ICACH. Y comentaba pues ahí don Alfredo cómo en aquella época pues el domingo era para irse primero tempranito a la misa y saliendo de ahí se iban al partido de fútbol y que los partidos buenos eran el de las 2 de la tarde y el de las 4 y se llenaba esa tribuna del ICACH e incluso había gente que se brincaba la barda para entrar a ver los partidos gratis porque te cobraban creo que 5 pesos la entrada. En fin, muchos temas nostálgicos ahí en este libro que se presentó. Agradecemos la invitación de Alfredo, hijo de don Alfredo, para ir a presenciar pues bueno este acontecimiento que ya es la presentación de este libro, Tuxtla, de fútbol y otras cosas. Bien, y otro acontecimiento que tuvo lugar este fin de semana fue el juego de leyendas entre exjugadores de la América y exjugadores de las Chivas. Vamos a ver algunas imágenes en el estadio Flor del Sospo. Luis Roberto Alvesague, el jugador pues más buscado por los aficionados, posó para muchísimas fotografías, convivió con algunos niños de estos equipos capitalinos.
Y bueno, pues obviamente todo en un ambiente de fiesta, una entrada, digámoslo, cuantiosa en el estadio Flores Sospón, que no llegó a llenarse, pues sí había una buena cantidad de aficionados en esta tribuna general. También se hizo una zona VIP a nivel de cancha. Y pues destacar que el público se divirtió con este partido, cumplió con el objetivo de entretener a la gente, y también habría que hacer pues la mención o la aclaración de que aunque se tiene por denominación esto de duelo de leyenda, realmente eran cuatro jugadores del América y cuatro jugadores de las Chivas los que estaban convocados únicamente para el partido, no eran 11 contra 11. Del lado del América, pues gente como Sague, gente como Cecilio de los Santos, Vicente Matías Buoso también estuvo en el equipo. En Chivas, también estuvo Damián Álvarez con el América. En Chivas estuvieron Diego Martínez y Carlos Salcido. Estaba como Carlos Ochoa, pero no estuvo en el compromiso al final de cuentas del juego de leyendas. El resto de los jugadores que vemos en la cancha son gente que juega en las ligas locales de esta capital. Se hizo una convocatoria especial por parte del comité organizador en esta modalidad, que me parece muy interesante para un espectáculo de este tipo, que pues sí convoques a una cierta cantidad de exfutbolistas, pero que también le des la posibilidad a los jugadores de la liga local de cumplir ese sueño o esa fantasía de estar junto a sus ídolos en un partido, incluso vestiendo los colores del equipo de sus amores, ¿no? Porque la gente que está vestida de Chivas son fanáticos de las Chivas, y los de América obviamente son aficionados de América, que vieron a estos jugadores como sus ídolos y con quienes pudieron estar en el terreno de juego para este partido, además ovacionados por la gente cuando caían los goles, que fue un partido bastante loco en cuanto a las anotaciones. Ganó Chivas 9-5, de los 9 goles que hizo Chivas, 5 fueron anotados por Diego Martínez, que cuando jugaba profesionalmente lo hacía como lateral, pero en este encuentro jugó como delantero, y bueno, pues metió todo tipo de goles, incluso un gol de media cancha. De lado de las Águilas del América, el mejor anotador fue Sague, metió 3 goles en este partido, aunque también habría que decir que Sague falló un penal y el portero de Chivas le tapó fácilmente como unas 3 ocasiones muy claras de gol. Matías Buoso también un poco intermitente en el juego, digámoslo así, aunque metió 2 goles, uno muy bonito de cabeza en el segundo tiempo del partido. Del lado de Chivas, Carlos Salcido también con 2 goles en este encuentro. Una fiesta, digámoslo así, la gente entretenida, la gente divertida en el campo Flores Sospo, en esta iniciativa, en este partido de las leyendas. Y como le mencionaba, pues bueno, la figura del encuentro, Diego Martínez, el ex defensa de Chivas, que ahora jugó como delantero, muchos goles. Vamos a tener algunas impresiones a continuación de Diego Martínez y de Damián Álvarez, 2 exfutbolistas profesionales. ¿El partido, el público, el ambiente? Bien, 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 la verdad, contentos con el recibimiento de la gente. Sigo esperando que les haya gustado el show. Y sobre todo, disfrutar un poquito de este hermoso deporte que es el fútbol. Hoy, con la gente de Tuxtla. Hoy te tocó ser la figura con los goles anotados, ¿no? ya, nos venimos a divertir un ratito y a disfrutar y que la gente también siga. Saludos. El partido, el ambiente, la afición, todo eso. Pues los jugadores muy malos, no se crean, no es cierto, súper bien, la verdad que bueno que la gente se divirtió, hubo muchísimos goles, Saguiño no anduvo en su día, pero qué bueno que se divirtieron, que es lo más importante, venimos a jugar, a divertirnos, pasándola bien, que la gente venga y vea fútbol, y pues muchas gracias a la gente que vino y muchas gracias a los organizadores, y ojalá y no sea ni la primera ni la última vez que estemos otra vez aquí. Damián, después de una época, bueno, es una época difícil, la gente vuelve a salir a darle una alegría, ¿no? Como lo han hecho. Claro, el evento sana distancia, siguiendo los protocolos, y pues bueno, la vida sigue, hay que tratar de llegar a una normalidad otra vez, y esto nos va a ayudar a los niños, a la gente, nos ayuda a que esto vuelva a ser como antes, ¿no? Gracias. Bueno, están las palabras de Diego Martínez y de Damián Álvarez, 2 leyendas de ambos equipos, de la América y de las Chivas, presentes este fin de semana en el Lord del Sospón, este encuentro que fue bastante entretenido. Y pasamos ahora con temas del fútbol profesional y cómo le fue a los equipos chiapanecos de la tercera división. Propiamente el mejor resultado del fin de semana lo obtuvo el Deportivo Profusoccer de Acala, Chiapas, con un triunfo sonado sobre la Máquina. Vamos a ver el reporte.
Deportivo Profut Soccer dio la sorpresa de la jornada 9 de la Liga TDP y la máxima satisfacción a su nueva afición de Acala, Chiapas, tras golear 3-0 al Cruz Azul Lagunas de Oaxaca en partido efectuado en el estadio Romeo González Espinosa. Tras un primer tiempo dominado por los chiapanecos en la segunda mitad, César Galdames entró al área cementera, pero fue derribado por un defensa, lo que el árbitro central decretó como penal. El tiro de castigo fue convertido por Luis Chirino para decretar el 1-0 al minuto 49. Deportivo Profut Soccer tomó vuelo tras el gol y al 57 Juan Gerardo Díaz apareció en el área para marcar el 2-0, anotación que desconcentró por completo al Cruz Azul Lagunas, pues al 65 se quedarían con un hombre menos ante la expulsión del jugador José Estrada, lo que prácticamente liquidó las aspiraciones de reacción para la visita. El conjunto local no bajó la intensidad y al minuto 90 puso la cereza en el pastel con el 3-0 anotado por Javier Cepeda en una jugada de pinzas. De esta forma, la oncena de Acala llegó a 14 unidades, rebasando al Cruz Azul Lagunas, que se queda en 11 puntos, ambos en el grupo 2. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y en la Liga Premier, lo que antes conocíamos como la segunda división profesional, el conjunto de Cafetaleros de Chiapas cerró su participación en la fase regular con una victoria de 3-1 sobre Cañoneros FC de la Ciudad de México. Víctor Torres abrió el marcador con este disparo de penal para poner al frente al conjunto chiapaneco 1-0. Después vendría la anotación del chiapaneco Jacob Morales Zenón al minuto 61 para decretar el 2-0 a favor del equipo que dirige Miguel Ángel Casanova, que se presentó en esta cancha del Estadio Momoxco en la Ciudad de México. Y el partido se complicaría un poco después del 2-0 porque vendría el gol de Pablo Romagnoli Portilla del lado del conjunto de Cañoneros y se complicaba porque Cafetaleros necesitaba ganar por 2 goles para llevarse un punto extra. Los equipos en la Liga Premier que ganan de visita por 2 o más goles, no les dan 3 sino 4 puntos, es un premio extra, llamémoslo así, por la iniciativa de salir a proponer el partido en una cancha ajena y no encerrarse como muchos equipos lo hacen de visitante, y eso beneficia el espectáculo. Entonces ya con el 2-0 tenía los 4 puntos, pero resulta que les anota este gol Pablo Romagnoli Portilla al 80, y de esta forma se estaba quedando Cafetaleros únicamente con 3 puntos, pero al minuto 90 aparecería la figura del ex Toluca y el ex jugador internacional Diego Alberto Gama García para anotar este agónico gol de la victoria de 3-1 que le da 4 puntos a Cafetaleros, y con esto pues el equipo chiapaneco es el super líder de toda la Liga Premier, ya está calificado a liguilla, queda una fecha más por disputarse en el campeonato, en esa fecha le tendrá descanso Cafetaleros, entonces va a tener tiempo de recuperación y de ahí viene la liguilla por el campeonato. Así que bueno, enhorabuena para los Cafetaleros por este gran resultado en calidad de visitantes y porque cerraron fuerte la temporada. Y vamos a cerrar también nosotros la participación en TVO con el acostumbrado repaso de lo que ha sido pues la etapa de recalificación del fútbol mexicano. Sorpresas en esta fase por la eliminación del campeón Cruz Azul, va a haber nuevo campeón en esta campaña, y también pues la salida o del más bien la calificación de Pumas, que había hecho un torneo muy malo, pero que cierra bien la campaña, se cuela de panzazo a la liguilla y termina echando un Toluca que había empezado muy bien y que en contraste vino a la baja y de alguna forma pues también termina pagando el precio de no entrar en un buen momento a esta fase de liguilla. Un equipo sólido, el Santos Laguna, que avanza también ya a la etapa de los cuartos de final. Y aquí están los resultados del fin de semana: Puebla y Chivas en un partido dramático empatando a 2 goles, y luego en penales el Puebla elimina a las Chivas 6-5. Chivas tuvo el partido en su poder en varias ocasiones, pero no fue contundente en cuando tuvo para matar al Puebla, y termina pues coronando esta pésima campaña el Guadalajara, quedando fuera de la siguiente fase. El Toluca cayó, como decíamos, en su cancha en el Nemesio 10, cayó 2-1, un resultado pues bueno, sorpresivo, porque no esperábamos tanto de Pumas, y al final de cuentas ahí están, ya en cuartos de final. Santos Laguna eliminando sin problemas al San Luis 2-0.
Y esto pues fue una sorpresa porque el resultado fue aparte avasallador. Monterrey le pegó 4-1 al Cruz Azul como visitante en el Azteca y se despide la máquina. Y así quedan los partidos de cuartos de final. América enfrentando a los Pumas en este derbi capitalino. Además, muy interesante el choque entre Atlas y Monterrey. León contra Puebla y Tigres ante Santos. Una liguilla me parece muy atractiva en cuanto a lo futbolístico y sobre todo en lo emotivo, digamos, en esta cuestión también del gran pique que existe entre América y Pumas, pues ese puede ser el partido que llame la atención, sobre todo, pero en lo futbolístico creo que los otros tres seguramente van a ofrecer lo mejor de esta fase de cuarto de final. Y rápidamente la Liga MX Femenil ya llegó a su término, se jugó la jornada 17, destacaron las victorias por goleada de Chivas, del América, de Pumas y de las Rayadas. También Tijuana se impuso 4-2 a las Bravas de Juárez, las Tuzas vencieron 2-0 al Querétaro, el Atlas también, gran campaña, 4-0 venció al Puebla, Tigres Femenil 2-0 contra Santos. Fue el último partido, hubo un empate también entre Necaxa y San Luis. Y culmina la temporada con el campeonato para Alicia Cervantes de las Chivas, líder de goleo del torneo. Se le había negado las últimas dos ediciones por un gol, no había sido campeona de goleo y en esta ocasión una gran temporada de Alicia Cervantes, líder de goleo del campeonato. Y el superlíder del torneo fue Tigres, está puesto para también ser el campeón, fue la mejor defensa, la mejor ofensiva, el liderato, le faltó únicamente el título de goleo individual, pero es sin duda alguna el gran rival a vencer. Y en los cuartos de final, los cruces son estos, se va a dar el clásico nacional femenil, Chivas contra América. Fue un partidazo en la fase regular, lo ganó Chivas de último minuto a América en el estadio de Guadalajara, en el Akron, y además se jugará el Tigres contra Cruz Azul, Rayadas contra Tijuana y Atlas contra Santos Laguna. Habrá una pausa porque hay fecha FIFA y ya posteriormente tenemos pues esta serie de los cuartos de final en la Liga MX Femenil. Y de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de TVO Deportes de Cuarto Poder. Deseamos que tenga un excelente inicio de semana y por supuesto recordarle que estaremos pues informando de las actividades que surjan en los diferentes espacios, escenarios deportivos a través de las emisiones de TVO.